Hola Jayce, ¿cómo estás? En vivo para XEU 98.1 de FM y AFM 102.9 en el puerto de Veracruz. ¿Cómo estamos, Jayce? ¿Qué tal, Paquito? Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí. Es un honor muy grande. Oye, pues con la novedad de que estás ya esperando prácticamente el día de lanzamiento de tu nueva rola. Así es, este 13 de agosto se estrena Tan Fina. Es una canción que llevo esperando que salga desde hace como 7 meses. Ya tiene como 7 meses y medio que la terminé de grabar. Entonces ya por fin. ¿Es bajo qué género, Jayce? Es el género urbano, se podría decir que es un reggaetón pop. ¿Y qué tal funcionó tu anterior tema F18? Fíjate que F18, como primer tema a nombre de Jayce, fue una canción, digamos, comercial, un reggaetón más común. Y a mi percepción le fue bien porque no se invirtió un solo peso en publicidad, o sea, no invertí un solo centavo y orgánicamente en Spotify llegó a las 1.600 reproducciones lleva ya. Entonces yo creo que le fue muy bien, pero espero en Dios que con Tan Fina vaya muchísimo mejor. Oye, Jayce, yo te conozco y bueno, tenemos ya algún tiempo de amistad, pero para todo el público de XCU y de YFM, platícales quién es Jayce. Bueno, Jayce, bueno, primero me presento formalmente, digo yo. Mi nombre es Juan Carlos Castillo Gutiérrez, tengo 22 años, soy de Poza Rica, Veracruz, y llevo 13 años viviendo aquí en Boca del Río y estoy enamorado de esta ciudad, estoy enamorado de todo Veracruz personalmente, porque aquí fue donde se forjó mi personalidad, aquí fue donde encontré mi pasión por la música, aquí fue donde hice deporte, aquí fue donde conocí a muchísimas personas, donde me ha ido mejor. Y bueno, yo antes me llamaba Juan Castillo, muy pocas personas lo saben porque ahora me están conociendo como Jayce, pero yo antes tenía un perfil artístico como Juan Castillo y ahí era donde sacaba yo mi música, pero por derechos de autor, como casi no hay Juan Castillo en el mundo, ¿verdad? Pues me tuve que cambiar el nombre. Entonces, al final opté por Jayce porque todo el mundo me decía Jayce por Juan Castillo en inglés. Entonces me gustaba más o menos cómo sonaba hasta que encontré el de plano un nombre Jayce y ahí de plano fue cuando lo adopté por completo. Y así es como reinicias prácticamente tu carrera como cantante del género urbano, ya con el nombre de Jayce, y F18 fue tu primer lanzamiento con este nombre. Así es, F18 fue mi primer lanzamiento y también muy pocos lo saben porque muy pocos se metieron a mi canal de YouTube, todo fue más por Spotify, pero F18 fue una canción que sí quería sacar como algo comercial, sin embargo quería dar también de vez en cuando uno que otro mensaje. O sea, a mí me gusta mucho estudiar, a mí me gusta leer y yo en todos lados siempre estoy diciendo, lean, lean, lean. Entonces, metí el mensajito de F18 porque el F18 es como un poquito de cultura general. La gente debe saber que el F-18 fue el primer avión que rompió la barrera del sonido en la historia. Entonces, más o menos por eso lo incluí y por eso en unas barras de la canción dice, eres un F-18 porque rompes el sonido y cosas así. Oye, y bueno, pues ¿qué proyecto tienes para este lanzamiento del 13 de agosto de Tan Fina? ¿Cuál es, qué vas a trabajar? ¿Cómo vas a trabajar el tema? Pues mira, una vez saliendo el tema, ya sabes, se viene la gira de medios, vamos a promocionarla en donde se pueda. Si de plano me dejan hacer eventos, porque ahorita por la pandemia, y esperamos en Dios que ya se bajen tanto los casos, vamos a estar en algunos lados presentándola. Vamos a sacar video musical, el video musical ya se terminó de grabar, me lo entregan el mismo 13 de agosto, y yo voy a estar anunciando más o menos por esas fechas cuándo se va a publicar. Y pues nada, si Dios quiere esta canción, yo tengo mucha fe en que va a llegar a las 10.000 reproducciones de manera orgánica. Oye, el 13 de agosto es el lanzamiento de la canción y el video posterior o es... Así es, el video posteriormente va a estar saliendo. Yo aún no tengo fecha destinada, pero el mismo 13 de agosto yo voy a estar diciendo más o menos qué día. Oye, Jayce, ¿y qué proyectos tienes para el 2021, lo que resta ya del 2021? Ahorita, bueno, pues viene el lanzamiento de Tan Fina, los artistas son muy hiperactivos, tú eres muy hiperactivo y estás quieto, así que supongo que ya debes estar planeando el próximo lanzamiento después de Tan Fina. Sí, fíjate que, o sea, bueno, tú lo dices porque me conoces, ¿no? Sí, soy bastante hiperactivo,
por ejemplo, F-18 salió hace ya, me parece, 6 meses, me parece, y yo andaba, pero súper, súper nervioso por ya que saliera tan finito, porque saliera, pero me tuve que esperar para grabar unas cuantas más canciones, para ahora sí que no estar a las prisas grabando y saliendo, grabando y sacando, entonces... lo que sigue de Tan Fina es una canción muy importante para mí porque fue la primera canción que yo produje en 50-50 con mi productor. Ahora sí que la hicimos entre él y yo. Se llama Calvin y hasta ahí la voy a dejar porque no quiero sponsorear a nadie. Pero también créame que es un gran tema. A mí me gusta bastante. Estoy completamente enamorado del tema y a pesar de que Calvin se grabó hace... Igual ya tiene como medio año. Entonces, y yo estoy ansioso de que salga Calvin. Y yo creo que con una rola más, llamada Slowly, ya con eso voy a tener para el 2021 y ya tengo canciones programadas para el siguiente año también. Oye, Jayce, ¿y tú escribiste las canciones? ¿Tú escribes tus canciones? Así es, yo soy cantautor, soy poeta, me gusta mucho la filosofía, entonces... Créeme que para escribir yo siempre voy a estar puesto. Igual ya le he escrito unos que otros versos a otros artistas. Ahí en mi canal de YouTube tengo una playlist que se llama Writing and Co-Writing by Jayce. Entonces, la verdad a mí me gusta bastante. Yo siempre voy a seguir haciendo eso. Me fascina. Oye, Jayce, tus letras, bueno, el reggaetón y el urbano se ha caracterizado últimamente por unas letras fuertes, muchas veces ofensivas hacia la mujer, hacia el género opuesto. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Tú escribes así o tu letra es diferente a esa temática que muchos famosos vienen usando en sus canciones, sobre todo en el género urbano y reggaetón? Sí, mira, a mí nunca me ha gustado hablar desde el ego. Yo entiendo perfectamente este dogma social de que el reggaetón siempre ha sido algo muy vulgar y sin duda alguna lo ha sido, pero... A mí, yo tampoco me considero una persona que llega como para romper algo y decir yo soy el mero profeta, progenitor, no para nada, pero sin duda puedo afirmarte que mis letras sí son diferentes. A mí no me gusta hacer algo muy vulgar. Si te voy a hacer algo que sea sensual o de plano sexual, perdón por el atrevimiento, va a ser algo que no falte respeto. Simplemente es algo íntimo que no falte respeto. Y pues continúo con mi honestidad. Generalmente, inclusive las letras de reggaetón romántico incluyen sexualidad. Las mías no, la mía es más poética. Entonces, yo siempre me voy dedicando bajo ese margen, a lo Juan Luis Guerra, por así decirlo. Claro. Oye, Jayce, ¿cuáles son tus redes sociales para que todo el público de XEU y AFM pues te siga y esté al pendiente de ese lanzamiento de Tan Fina para el 13 de agosto y tus próximos trabajos musicales? Claro, pues. En Instagram, Twitter y Facebook estoy como @JayceMX, JayzeMX. Y en YouTube y en todas las plataformas me pueden buscar como Jayce, JayzeMX. Así me van a encontrar facilito. ¿Algo más que quieras agregar para toda la audiencia, Jayce? Pues agradecerte primero a ti, Paquito, por la oportunidad, a JFM y a XEU por dejarme estar aquí presentando este tema que es muy importante para mí. Y a toda la gente que puede estar escuchando o leyendo esto, en verdad, de mi parte y de todos los artistas, colegas que tengo, muchísimas gracias porque no saben el trabajo duro que lleva hacer una canción, no saben las horas de dedicación, el estar consiguiendo giras, el estar consiguiendo medios, el estar consiguiendo promoción, no saben el esfuerzo que lleva. Y el que ustedes se queden, aunque sea unos 2 minutos, 3 minutos para estarnos escuchando, pues darse la oportunidad de escuchar el tema, no saben cuánto les agradecemos porque lleva muchísimo esfuerzo. Entonces, miente, nada más y nada menos les pido que no se nieguen a la idea de escuchar artistas nuevos. De por sí en TikTok, el 65% de los artistas que se llegan a escuchar son gracias a la plataforma, gracias a la gente que se ha dado la oportunidad. Entonces, mi gente, sigan compartiendo y sigan ayudando a la gente desde cero porque no tienen ni idea de lo mucho que nos ayudaron a nosotros. Pues ya hice, muchísimas gracias y te deseo todo el éxito. No, a ti, Paquito, a YFM y a XEU, muchísimas gracias a todos, a la familia. Espero estar aquí promocionando mis nuevos sencillos, proyectos futuros, porque sabes que te estimo a ti, sabes que estimo a toda la familia. Así será, sale. Gracias, Paquito.